Esas plantillitas van a contener un formulario que es el que vamos a utilizar para que el usuario interactúe con la aplicación. Listo. Entonces vamos a hacer eso, muchachos. Por favor, nos venimos para gestión BD, le damos clic derecho, ¿sí? Y le decimos que cree una nueva carpeta. Y yo la voy a llamar plantillas. Les sugiero que hagamos lo mismo, muchachos. Plantillas. Y dentro de esa carpeta que en este momento está vacía, pues vamos a crear un nuevo archivo. Nuevo archivo. Y ese archivito lo voy a llamar plantilla1.html. ¿Por qué punto .html? Pues porque va a contener código HTML, que es el que va a pintar esa en la ventana de navegador. Eso. Y lo voy a llamar plantilla1.html. Está la vuelta pelados. Y entonces, miren, muchachos, si ustedes abren el documento que nos pasó la universidad, el de la clasecita número 2, van a encontrar, yo lo voy a hacer aquí, esto, pero ustedes van a encontrar el código que deben escribir. Miren, ese archivito lo van a encontrar en la diapositiva número 5. Listo. Para que no se vayan a sacar un ojo ahí mirando mi teléfono, muchachos. Listo. Diapositiva con el cuerpo, un estilo en CSS y un formulario en su interior. Listo. Entonces vamos a hacer eso un momentico, muchachos. Yo voy a voltear otra vez mi cámara para ponerme también aquí a copiar. Mientras que se soluciona de pronto esta vaina. Y si no, otra cosa, mientras que vamos haciendo eso, vamos le pidiendo a la vida, muchachos, que esta vaina se arregle. Listo. Pero por lo pronto no vamos a dejar de trabajar, muchachos. Vamos a copiar eso que encontramos ahí en la diapositiva número 5. Lo vamos a copiar allá en el archivito que creamos que se llama plantilla. Listo. Bien juiciosos todos, pues pelados. Arrancamos. Body. Ahí está. La La primera. etiqueta cuerpo. En este caso, la mía abrió en la 1, cerró en la 3. Yo ahí en la mitad voy a empezar a poner el estilo, la etiqueta estilo style. Esto, y le voy a abrir para que me permita escribir los estilos en la mitad. Si ustedes se fijan por allá en el documentico que nos dio la universidad, en la línea número 11, pues abrimos el estilo que le vamos a poner al formulario, FORM. Esto, abrimos con llavecita y le voy a dar enter para que baje la llavecita y empezamos a escribir esos estilos. Listo, entonces display. Le vamos a decir que es flex. Punto y coma, chévere ahí. Align, si vosotros hagan que ustedes tienen nada la muestra. Align. Items. Center, muy bien. Justify content. Center, muy bien. Flex direction. Columns, le está la vuelta y vamos a un segundo escrito por, pero esta vez con un asterisco por. Y que va a tener un margen de 5 píxeles. Muy bien. Está la buena. Listo. Una vez terminemos de crear, pues, o de darle los estilos que vamos a utilizar en esos formularios, entonces, fácil, muchachos. Fácil, fácil, la fácil. Vamos a crear lo que está debajo del estilo, que es el formulario. Listo. Entonces, justo ahí debajo del estilo, vamos a escribir la etiqueta form. Paquete. Y en action, muchachos, en action. Le vamos a decir response.
Listo. Ah, no, le vamos a poner respuesta. Ese es un nombre que nosotros le podemos dar, el que nosotros queramos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Después lo vamos a llamar. En su debido momento lo vamos a mirar, muchachos. Por el momento, hagamos exactamente lo que dice ahí. ¿Qué dice? Esta respuesta. Respuesta. Listo. Y otra vez slash. Muy bien. Y en, justo después de eso, antes de cerrar la etiquetica, la que abre, vamos a colocarle método que. Esto ya les voy a explicar todo eso. Esto y entre comillas la vamos a colocar. Muy bien. Lista la vuelta, form action. Listo. Y empiezo a copiar lo que va dentro del form o de la etiqueta form, que es el formulario. Listo. Recuerden, muchachos, que vamos a poner ahí parejitas de etiquetas. Una etiqueta va a ser la etiqueta label, que simplemente pinta pues un valorcito allá en la pantalla. Y otra etiquetica que va a ser la input, que marca el cuadrito. Listo, en ese cuadrito nosotros vamos a ingresar información, o más bien le vamos a permitir al usuario que ingrese información. Sí, y esa es la que vamos a utilizar para jalar desde allá, desde la página web, jalarla para nuestra aplicación y utilizar esa información. Listo, muy bien. Entonces yo hoy, en este momentico, hoy justo terminé de abrir la etiqueta form. Listo, le dije action, respuesta, le dije method get. Y voy a arrancar a escribir. Primero la etiquetica label, la ave. Listo. Y recuerden que cuando yo tengo esas parejas de etiquetas, yo las asocio a través del nombre. Listo. Entonces, a esta que va a contener un nombre, pues la voy a llamar nombre. Listo. Ahí está. Entonces, label form, y le voy a colocar ahí nombre. Y en la mitad de las etiquetas, justo como está ahí, vamos a colocar nombre, ese sí lo voy a poner. Y le voy a dar enter para que me permita escribir el input que va asociado a esa etiqueta. Listo. Muy bien, entonces input. Etiqueta input. Y en esa vamos a decirle que va a ser de tipo texto, porque en lo que vamos a ingresar ahí va a ser un nombre. Listo. Y el nombre, justo después de la comilla, el nombre. Name. Va a ser entre comillas nombre. Va a ser igual a entre comillas nombre. Entonces, si se fijan, la etiqueta se llamaba nombre o tenía el nombre de nombre y el input también tiene ese mismo nombre. Entonces quedan amarradas. Listo. Ya quedaron amarradas esas y le vamos a dar un tamaño de 40. Listo. Justo ahí después de donde dijimos. Nombre. Decimos size igual a entre comillas
Ahí se me salió un momentico, pero ya, ya volví a ingresar. En este momento estoy terminando de copiar el segundo set de la segunda parejita. Listo, que es la fecha de nacimiento. Pilas, ese en el input no vamos a tener el tipo texto, sino que vamos a poner un tipo date. Y ahorita van a ver el formulario, lo chévere que queda. Él le saca uno como el calendariecito ese de como el calendariecito ese de Google. ¿Será que estoy por aquí? Espero que todos estén juiciosos, muchachos, por dónde estaba. Ya ahorita los pongo a que me muestren para que no me van a sabotear esta vaina, pelados. Después. De fecha de nacimiento, la parejita que va a ingresar a la fecha de nacimiento, que nos va a permitir que ingrese a fecha de nacimiento. Y esos botoncitos de los inputs no van a ser de tipo texto, van a ser de tipo. Que dice masculino, el valor asociado a ese va a ser una M, y si le dicen femenino, pues el valor asociado va a ser una M. Listo, el valor es igual a, en el caso masculino, le vamos a poner la M. Listo. Los dos últimos inputs, muchachos, no son otra cosa que unos botones. Hay un botón que se llama, o es de tipo submit, que ustedes ya saben para qué sirve, para enviar la información. Y hay otro que es de tipo reset, que sirve para borrar toda la información que está en el formulario. Listo, muy bien. Es inputs, bye.
Listo, muchachos. ¿Quién no ha terminado de copiar todo eso, pelados? Sofía García Franco, hijita mía. Profe, pues yo voy un poquito atrasada porque también tengo mal el internet, entonces se le escucha muy entrecortado. Malísimo, malísimo, está bueno. Yo voy a dejar de copiar, yo voy a dejar de compartir la cámara, ¿listo? Para que nos dista la vuelta, entonces vamos a hacer un triqui-traqui. Como ya creamos esa plantilla, en la carpetica de plantillas que también creamos, entonces esa plantillita ya la podemos utilizar. Les voy a pedir un favor, hijitos. Váyase para la diapositiva número... la diapositiva número 4. ¿Listo? En la diapositiva número 4 se explica que si nosotros nos metemos al archivo que se llama settings, vamos a encontrar por allá una lista que se llama templates. ¿Se acuerdan? Pues en esa lista que se llama templates, vamos a encontrar una tupla que empieza con DIRS, las direcciones, y va a estar vacía, ¿cierto? Pues ahí dentro de esa, de esos corchetes vamos a poner la dirección en la cual tenemos la carpeta de plantillas. Listo. Y toda esa dirección la vamos a poner entre comillas. Listo. En el caso mío está en C, dos puntos, users, slash, Luis F, slash, desktop, slash, proyecto, Django, 01, no hay qué vainas. Bueno, ahí está el ejemplo, muchachos. Vamos a poner la dirección de nuestra plantilla ahí en ese archivito que se llama settings. Suave, Juan Rey, ¿usted quede listo? Sí, señor, profe. Lista la vela, y Mario. Señor, profe. Al pelo, sí, ¿no? Profe. Muy bien. Entonces, ahorita, y la plantilla ya la escribió toda también, ¿sí o no? Pues, profe, no he escrito nada, porque qué? Porque, listo, entonces porque no me quiere abrir el Visual Studio, entonces estoy esperando a que ahora ya me pongo a hacer eso, profe. Pero yo le estoy poniendo cuidado y ahorita hago todo eso, profe. Listo, hermano. Vea, lo que vamos a hacer hoy, y aprovechando esta contingencia del tema del internet, y les vuelvo y les pido disculpas, pero esta vaina se cayó en toda Santa Marta. Como han dicho, estoy haciendo milagros que medio tengo daticos aquí en el teléfono. Pero no importa, no nos vamos a dejar ganar de esta vaina. Lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar todo esto que tenemos aquí en la presentación de la clase 2, como si fuera un taller, muchachos. Vamos a desarrollar estas diapositivas, todas las indicaciones que hay en las diapositivas. Desarrollémoslas como si fuera un taller. Y si tienen preguntas, las van haciendo. Porque desafortunadamente, por el mismo tema de que la conexión está muy mala, yo sé que se me está entrecortando la voz. Y ya me lo dijo Sofía y por ahí me lo escribieron. Entonces yo sé que si hablo con una lora no me van a entender. Entonces vamos haciendo paso a paso lo que dicen las diapositivas. Y si tienen inquietudes, yo voy a estar aquí para ayudarles, muchachos. Yo sé.
Pilas que Aquí aquí estoy, no me están Profe, viendo, pero aquí estoy. estoy Dígame, viendo la operador. diapositiva 7 y veo que hay que crear un views. Pero en la siguiente imagen, Pero usted ya señor. tiene. Pilas, usted ya debe tener el archivo views, Juancho. Usted ya tiene el archivo views. Lo que tiene que hacer es abrirlo y poner ese import que hay ahí. Listo. Asegúrese de que no vaya a crear un archivo que se llame views porque usted ya lo tiene, Juancho. Listo. Eso debe estar. Mire, abra las carpetas. En alguna de las carpetas usted va a encontrar el archivo que se llama views, ¿de acuerdo? ¿Lo pilló? Vale, profe. No, no, profe. ¿Lo pilló? Lo tengo, pero está en el Juancho, de si está gestor. armado. Usted al lado izquierdo tiene varias carpetas. No, no importa, no importa. En ese mismo, brother. Vale, profe. Hermano, dale. Juancho, ¿cómo levantaste la mano? Dime de qué se trata, parcero. Profe, ya escribí ¿O quién levantó la mano? la primera imagen de la diapositiva 7, pero en la Listo, continúe con segunda, la siguiente diapositiva, mi hermano del sí, alma. yo, profe. Profe, ¿me escucha? Profe, Sí, sí, señor. pero es que hay en una imagen empieza con el 16, en el renglón Sí, 16, ¿en cuál diapositiva? en la 7, la segunda imagen. Entonces no sé en ¿Pero en qué diapositiva? la 7, profe. Listo, chino. Ese es en el archivito que se llama URLs, el que contiene las URLs, chino. Ah, sí, profe. Sí, pilla, mire, es que hay que leer lo que dice arriba. Vea, en el archivo Windows, crear una vista, ¿sí o no? Y después en el archivo URLs. Vamos a definir la URL que nos que se asocia a esa vista. Entonces, eso que usted está viendo Sí, ahí en la señor. lista. Sí, señor, profe. Esa vaina, papá, muy bien.
Hágale, yo le estoy haciendo. ¿Cómo vamos, niños? Mario, usted cuénteme, hijo. Señor profe, ¿Cómo va, hijito? Y el tres, profe. pues estoy en eso, profe.
les tocó solitos, obvio, así es que es bueno que aprendan que la vida es dura y no madre.
¿Solo que te habías hecho? ¿Qué te habías hecho? Listo, listo, fresca, pero ¿estás haciendo el taller, sí o no? Se puede, niña, se puede.
Él levantó la manito ahí, muchachos. Don Mario, ¿qué le pasó a usted, hermano? Profe, qué pena, profe. Es que el computador tiene la pila dañada y si lo desconecto de una vez se apaga y el gato pasó y me desconectó este. Entonces de una vez prendí el computador y tocó esperar a que reiniciara, pero ya entré a la clase, profe, qué pena. Sí, por hermano, hágale. Esco, papá. Ah. Tranquilo. Cuando terminen, muchachos, me mandan al WhatsApp foticos de lo que hicieron. ¿Listo? ¿Quién levantó la manito ahí, muchachos?
Eso se me volvió a caer el internet, eso, ¿cómo vas con eso? Bien. Bien, No, mira, no profe. te estreses. Mira, termina el taller y nos hablamos. Si necesitas algo, nos hablamos mañana. Y si no, el lunes lo resolvemos. Listo, profe, no hay problema. Eso le iba a decir que pues hace un rato, pero no caí en cuenta en haberle dicho antes, que como no podía hoy, pues si de pronto mañana podía dar un pedazo de la clase. Ahí en la, pero trata de terminarlo y el lunes resolvemos duditas, pues, o los abastecitos. Listo, profe, gracias. Sí, Vale, profe, es que tranquilo, lo si estoy me dices intentando mañana o hacer. el lunes, mañana en la tarde o el lunes. Listo, profe. Listo, suave, Bueno, dale, chao. pues, un abrazo.